Hablando del presente también y del futuro, ¿se podría hacer un paralelismo con Garnacho y Messi? ¿Garnacho es el próximo Messi? Hoy, lejos. Bueno, pero hoy, o sea, hagamos como Messi no hay, como Garnacho. Como Garnacho hay un montón. Pero digo, Garnacho. Pues, con otra característica. Pero Garnacho es más parecido a Cristiano Ronaldo que a Messi. Sin ir más lejos, yo lo compararía con Buonanotte. Messi con Buonanotte. Si, ¿quién se asemeja más al fútbol? Messi se asemeja más para Buonanotte. ¿Por qué? Garnacho. Porque Garnacho es más contundente en la delantera. Y Buonanotte es más 10. ¿Pero qué le ves a Buonanotte para que una se asemeje a Messi? Una zurda muy parecida, nada que ver. Ahora me decís, me estás diciendo, yo a Buonanotte, si vos decís hoy, ¿quién puede ser el futuro? Buonanotte. Coincido, por algo también fue titular. A mí me gusta igual más hay que recordar que a la me edad me gusta de más esto... Buonanotte que Garnacho a mí. Y en cuanto a personalidad, Buonanotte y la parte... Garnacho es más ya te repito, más... argentino. No, porque Buonanotte también, pero es más que la gente le gusta más. Garnacho, metes más, hostias, dicen. No me sale la palabra. Más, sí, sí, más huevo. Tipo más potente, más, tipo más de meter, sí. Igualmente para mí, todo lo que están acá, ninguno se le asemeja a Messi, ninguno. No, hoy está. Y a Lucas, si vos te sacas a los 18 años... No, eso, pero igual Messi a los 18 años ya era un animal. A Lucas Romero, en la Masía. Hice una pregunta y digo, tan lejos, dije, bien. Bueno, pero a Lucas... Yo estoy respondiendo lo que me preguntaron. No, ¿alguno con Messi? No, no veo ninguno. Pero para, ¿a Luca Romero no lo ven parecido tampoco a Messi? No, yo no. Lejos, yo después yo dije entrar, lejos. Yo coincido, están que todos los dos lejos. Son jugadores de fútbol, nada más. ¿Tiene que... Con respeto, claro, lo que... No, por Luca, tanto, Luca Romero es un fenómeno, todavía. ¿Sí? Pero de todos esos pibes, primero tiene que demostrar de todos esos todavía. Pibes, si en 5 años prendemos la tele, ¿quién creen que va a estar mejor de todos esos? Luca anda bien. Estaría bueno igual ver quién llegó después, ¿no? Porque, bueno, por eso. Lo que sí me gusta, esto es lo que hay que destacar, que esta camada de jugadores sacó un montón de jugadores que pueden llegar a estar a la altura el día de mañana, como equipo hablando. Sí, pero yo la sub-20 sub-20 la veo que pueden llegar a la pero selección siempre, mayor. No sé cuántas. No siempre. Fíjate cuántas sub-20 quedaron y no llegaron a la mayor. Cuando jugaron el juvenil, una. No. Pero siempre saca Argentina jugadores. Siempre va a haber. No, Argentina, pero te quiero decir que lleguen a la mayor después. Que somos mejores. Argentina pero siempre no sé saca jugadores. Pero a que mayor, lleguen. Eso lo que te digo. Que lleguen después a la mayor como equipo consolidado. El de Malasia, bueno, está bien. Que llegaron todos. Y hoy mira quién están. Nunca nos olvidemos que la selección va a disfrutar de jugadores que ya son campeones del mundo, pero que todavía son muy jóvenes. Tenemos a Enzo Fernández, a Julián, a McAllister. Eso también habla con optimismo para el futuro, pero ¿no? Otra característica. Otra característica, por eso. Pero yo digo, para mí, como equipo, ¿no? Por uno, ya vi, yo digo, para mí, Nico Paz. Nico Paz. Yo soy fanático de Nico Paz. Sí, que todavía lo vi en 2 minutos. No, por eso. Ese es el tema. Esto es que frío, bueno. Nico Paz, pero. Demasiado frío, demasiado. Iba a decir Nico Paz, pero si tengo que decir uno principal, Garnacho. Le tengo que decir Garnacho. Sí. La verdad que Garnacho. A Garnacho lo veo más parecido a CR7 que a Messi por características. Lo que pasa es que nombro yo es difícil que llegue. Pero vos dijiste hoy... Porque le falta algo que... ¿Cuál? Nico Paz. ¿Por qué? Digo, porque la pregunta dónde va. ¿Quién va a llegar o quién me gusta a mí? ¿Quién puede ser la revelación? Y Garnacho que lo va a pegar porque Garnacho tiene todo. Para vos, Garnacho. Nico Paz capaz se pincha, son esos jugadores finos, elegantes, que capaz que son pechos. ¿Pero por qué fríos, dijiste no Buonanotte como replante? Como porque Buonanotte también, tengo que nombrar uno. Tengo que nombrar ¿Por qué Paz y no Buonanotte? Porque Buonanotte, no, son dos jugadores que me gustan. Ahora, que llegue, capaz que no es para cualquier equipo Buonanotte. Yo creo que Garnacho en cualquier equipo juega. Y la selección lo va a poner. Capaz que Nico Paz no hace falta en la selección. Capaz que se pide otra cosa extra dentro de un equipo que Nico Paz capaz no lo tiene.